candidato a vicegobernador, el doctor Federico Pachi Otaola. La obra, digamos, se había replanteado recuperar el patrimonio histórico que tenía la escuela. Esta escuela fue hecha en 1884, tenía mucho estilo provenzal, un barroco. Del peronismo, un agradecimiento muy especial y de primera instancia también a la movilización que ha tenido las distintas. Los datos que nos vienen de todo el interior y de capital dan cuenta de que hemos logrado el objetivo de resistir y de. Es por eso que decidimos recordar la figura de Néstor Troxell, poeta emblemático que ha marcado un camino en el campo de las letras y de la cultura popular.